the little lies you recite. Just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when the dog being nice, every single dog in a bite. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. Gracias, gracias, ¿cómo estamos? Buen día. Hoy es miércoles, qué alegría, la verdad. No se dan cuenta ustedes de nada, Juli ni Juan. Se dan cuenta, yo tengo los camarógrafos que, bueno, hoy están como ausentes, hoy no se han dado cuenta de nada, nada. Pero no importa, yo estoy acá, yo te estoy diciendo buen día, vamos con ese espíritu arriba. Así que voy a decirte, obviamente, la temperatura, ¿qué te voy a decir? Si vos estás así como todavía destemplada, ¿viste? Porque si llevaste el niñito a la escuela, lo trajiste, en ese interín no sabes si hace frío o calor, porque estás a media. ¡Oh! ¡Ay, la fuente! Vos si mirás esta foto, vos decís, estamos en octubre. Ahí es una foto de octubre, pero no, señora, no es octubre. Por si vos nunca salís a la calle, no es octubre. Estamos, hoy es 28 de junio. Ya estamos pisando las vacaciones de invierno. ¡Ay, qué lindo ver tantos niños por ahí! Espero que les toque día lindo. Pero tenemos una temperatura de 8.2 y una sensación térmica de 7 grados. ¿Sí? Está fresca la mañana y la máxima va a llegar a 16. Vamos a tener bajas temperaturas. Entonces, abrigarse porque el sol es como engañador. Vos te pones al solcito y es como que te da calorcito. Ya después, chao. 8.2. ¿Qué bajó? Me engañó el merenda. ¡Uy, no! 1.2 grados está haciendo de temperatura y sensación. 1 menos 1, 1.1 bajo cero. Así, yo no sé, claro, es que venía en el auto hace calorcito, entonces la temperatura ahí está hermosa. Ahora te bajás, no, 1 grado bajo cero tenés de sensación térmica, así que abrigarse mucho porque hace frío, hace frío. Y vamos a pedirle al santoral. Yo me enferma cuando yo digo santoral, porque lo miro al Juan y el Juan se hace como el que le dio una CB. No, Juan. Juan, ay, este viene rápido. Este viene rápido y nos va a ayudar a que no tengamos tanto frío y no nos enfermemos. Porque hoy es el día de San Pablo I. San Pablo I, vamos a pedirle a San Pablo, a todos los Pablos. Pablito Ávila, este es ya un compañero. ¿Tenemos otro Pablo en nuestra casa de Telesol? ¿Eh? El Pablo, el que maneja acá con la... ¿Eh? El de redes. Ah, el Juli trabaja hace 40 años y todavía no sabe quién es el Pablo. No, no, no. Le demos la medicación al Juli porque viene mal, viene mal. Así que a todos los Pablos, un beso enorme. Y vamos al Día Internacional. Así que tengo muchos para saludar. Entre ellos a mi querido amigo Juan, que es acá. Porque es el Día Internacional de la LGBT. Así que tengo mucho a Luana. Tengo muchísimas amigas, así que un día para conmemorarlo, para la igualdad, así que un beso para Dani Love, para todas, un beso enorme, enorme. Y hoy estoy vestida de piro indumentaria. Me encanta este de manguitas largas porque lo llevas hasta acá y sumamente cómodo. Precioso, me hace acordar de mis épocas de danza que usábamos este tipo de mayor que le poníamos ahí. Así que piro indumentaria te brinda la posibilidad para vos, que te animás a usar cosas más cortitas y te pones abajo una calza, una babucha, un jogging, algo haciendo juego. Así que indumentaria, si querés buscarla deportiva, tenés que ir a Piro Indumentaria. Ahí vas a encontrar con transparencias, vas a encontrar calzas, vas a encontrar buzos térmicos, rompevientos, todo, hasta para los niños hay cosas preciosas. Y si vos nombras al canal, al programa de televisión Sentite Joven o Karina Palacios, 15% de descuento, pero tenés que nombrarme porque si no, no vas a tener el descuento. Piro Indumentaria, la mejor indumentaria deportiva que te puede acompañar para tus actividades. Y obviamente calzados,
como siempre, porque ella está PLM, accesorios y calzado. Estas me han gustado, no me las puedo sacar. Me encantan porque me combinan con todo. Es económico sobre todo, muy accesible, tenés en todos los talles, tenés un montón de otras zapatillas que llegan para las que les gustan más colores, hay más colores, bolsegos, de todo. Para hombres, mujeres y niños, te recomiendo PLM. Y vos, bueno, nadie se dio cuenta, fui a la peluquería. No peluquería, barbería. Fui a la barbería de mi amigo, sí, Johnny Mercado, donde... Ahí vamos a ver, porque es Club Barbershop. Ahí vamos a ver el video, porque yo hice un video de cómo... ¿Eh? No, sin sonido, porque yo lo voy presentando. Porque es una barbería de mucho prestigio que tiene hace mucho tiempo. Ahí está. CBC, no es como la hierba, ¿eh? No, ahí está Custo Barbershop. Ahí lo tenemos. En la Ignacio de la Rosa... Pasando Hermógenes Ruiz, lo tenés a los chicos. Haz el mismo, los piercing que tengo me los he hecho ahí, también con el colo. Y mi amigo, obviamente, Johnny Mercado, que es el propietario, el dueño, y el que me hizo, me dijo que es un corte europeo, que ya el otro parecía el Juani de la monada, que tenía que afilar y sacar la nuca. Así que ese corte me hizo anoche, me cuida el tema de que esté prolijo el corte, porque en un pelo corto se nota mucho más la desprolijidad. Y realmente, si tenés que elegir un lugar y nombrás el programa, podés tener descuento. Hombres, mujeres y niños. La barbería, recordá, Custo Barbería Shop, Barbershop, ahí tenés el mejor barbero, él. Así que, Johnny, un beso para vos y gracias por el corte que me has hecho. Porque la verdad no me animaba, yo tenía el casquete ese que tenía y me encantaba. Pero me dijo, Cari, vamos a afinar un poquito, yo les muestro acá, Juli, atendeme. Ya no tengo la nuca donde la tenía en este corte, ya lo tengo más redondo. Dice que me sigue el remolino que tengo atrás, un más asentado. Así que, ¿les gusta, chicos? Gracias. Gracias, muchas gracias, Juancito, por el Juli, ni siquiera me da bola. Así que un beso a los chicos, Ignacio La Rosa y Hermógenes Ruiz. Tenés que elegir ese lugar. Y los piercing que tengo puestos, todos hechos en el mismo lugar. Yo voy a mandar saludos a Karina, una compañera del Emmaús, donde está muy enferma. Anoche estuve en la catedral, estoy en gracia. Así que dice que hay que amar como Jesús nos amó al prójimo, ver a Jesús en los demás. Así que esa es mi palanca del día de hoy y te la comparto a vos y a todos los que están enfermos. Un beso enorme, enorme a los que están en la salita. La mamá de Juanita, un beso grande para esa recuperación de esa gran operación. A todos los que están enfermos, a todos los que están padeciendo alguna enfermedad, un beso enorme y mis oraciones para ustedes. Pero vamos a bailar, así levantamos el ánimo. Me mira ella como diciendo, ¿por qué estaba tan linda acá sentada? Es mi amiga, es del Rey Pilates. El lugar que queda enfrente del Hiperlibertad, ahí, lo tenés enfrente. Tenés que ir a tomar clases de Pilates, pero hoy tenemos Zumba. Y de la mano de Mariana Salinas, venga para acá. Está como tímido. ¿Qué le pasa? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Hace frío. Sí, ella viene de Chimbas, de nuestro Chimbas. Querido departamento de Chimbas. Así que vamos a traer Zumba. Exacto. A invitar a la gente para... ¿Qué días estás en Rey Pilates? Martes y jueves a las 17 horas. 17 horas. Martes y jueves. Niña, saca al niño de la escuela y te metes a Zumba ahí. Exacto. Y haces con Mariana. Hay un espacio grande, te quedas cerca de la circunvalación, y cuando vas a irte para el hiper, en vez de ir a comprar, te vas a hacer gimnasia. Después, sí. Ya llegó el invitado. Tomas un cafecito. Ya, un cafecito, llegó Janet. Ya tenemos la casa en orden, ¿te parece? Exacto. Bueno, sí, muy bien. Estás como apagadita, estás como cansadita. Te da un sueñito cuando te has sentado, porque eso sí, nos pasa, sí, a los profes cuando que nos sentamos. Relajado. Bien. Bueno, vamos a ponerle ímpetu a la semana, vamos a darle. Exacto. Con todo. Se suma el Rey Pilates, Juan Quiroga también. Sí, así compañero, que, amigo. Un todo. Compañero, un colega, que le tengo que tirar las orejas. Anda muy mal, se anda portando mal, rebelde güey. Vamos a ir con Zumba, ¿te parece? Lárganos el tema, yo voy a escuchar. Corran la sillita y... El mate lo dejan un ratito. Un ratito después, sí. Y empecemos con Zumba. Oh, oh.
Esa es de las mías. Tú me hiciste sentir que Señal. No valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me encanta, me miraba en el espejo y no me hallaba. Venite. Yo era solo lo que tú querías ver. ¡Apa! Para empezar la mañana, muy Karina Palacios. Eso. Venite. Ah. Y ahí es cuando te haces la huevona y no escuchas. Quédate. Vueltita. Las lentejuelas. Sí, y que todos te miren y no te importen. Y todos me miran, me miran, me miran. Linda porque todos me miran. Porque hago lo que pocos se atreverán. Doble. Vueltita. Allá. Pero al final, después que te odian, te aman. Todos me amarán. Esta canción. Vuelta. Me encanta porque la hice con un himno propio. Sí, y sobre todo para el Día Internacional de la que se ve, viene Flor. Me hiciste sentir que no valía. Mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina. Me puse tacones, me pinté y era de te vengo, caminé. Y miré. Y miré la noche y ya no era. ¿Era de qué? Lentejuela. Vuelvo, me voy. Y todos me miran, me miran, me miran. Porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Vuelvo. Miran, me miran, me miran. Porque hago lo que pongo. Se atreverán. Doble. Algunos con envidia, siempre hay siempre, alguien siempre. Pero al final todos me amarán. Una doble. Bueno, ay, me quedo ahí. Y soy nueva en esto. Esta es la parte que me encanta. Ah. Yo me vestí de reina, me puse tacones. Y ahí me gritas, volvé, y vos ni en pedo. Y miré. ¿Era de qué? Lentejuela. Me encantó. Ese efecto me lo vas a dar, ese. Te lo voy a dar. Porque ese lo hice muy himno propio. Me encanta. Pasarás la noche. ¿Con quién? ¿Con quién? Oh. Siento que soy escorpiana, ¿no? Mamá. ¿A qué estarás? ¿A quién no la han engañado? ¿A quién estarás queriendo? ¿Cómo les gusta la cumbia a la gente acá en San Juan, no? Pasito tropical. ¡Esa! ¡Move, move! ¡Empezá la mañana con todo! Con zumba del Rey Pilate. ¡Vuelve! ¡Ah! Me gusta, me gusta. Está encendida la Mariana Salinas. Doble. Con otra tonta como yo, con otra tonta. Sigo, sigo. Con otra idiota en mi lugar que te soporta. Sí. Con otra ilusa como yo, con otra sonza. Sobre, cae. Tres. ¿Y cómo dice? Fuera. Fuera, andate. Fuera, vanidoso. Fuera. Mirá, el Zuli la canta. Fuera, mentiroso. Vuelve. Fuera, fuera, fuera de mi vida. Un cuadrado. Fuera, que no aguanto otra más de tus mentiras. Me gusta, fácil. ¡Esta! Tenemos que salir a cumbiar. Oh, Mariana. ¿Te animarías?
Yo sí, de mí. Le vamos a mandar un saludo a tu Fred. Si me deja el Fred, vamos. Si no, igual. Bueno, bueno, bueno. Me gusta la cumbia. Vuelvo doble. ¿A quién le toca? Cuéntame. Esa le gusta a la Mari. Ya te aburriste de mi amor y se te nota. Ya cambiaste, Mari. Y ahora que venga otra. ¡Vuelve! ¡Doble! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, vanidoso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, mentiroso! ¡Afuera! ¡Fuera, fuera, bicho! ¡Sí, vaya para allá! ¡Vueltita! ¡Fuera, que no aguanto! ¡Esa! Negativo. Afuera. Eso. Fuera. Fuera. Fuera de mi vida. Fuera, que no aguanto otra más. Esa. Abro. Me gusta la cumbia, por Dios, me encanta. Ve. Ay. Fuera. Fuera. Si te quedó claro y si no, mándalo fuera. Fuera. ¡Ay! ¡Fuera, mentiroso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vida! ¡Esta! Fuera, que no aguanto otra más de tus mentiras. ¡Abrilo! Camino un poquito. ¡Fuera! 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 ¡Al fuera, carajo! ¡Fuera, fuera! ¿Han mandado al carajo mucha gente? Sí, la verdad que yo sí. Yo me voy a hacer la tonda. ¿Vos largado mucha gente al garaje? Dicen que hay que expulsar lo negativo, lo que no va. Bueno, no siempre aguanta, decirle pero... que Dios te acompañe, porque nunca hay que desear el mal. Sí, eso es cierto. Pero sí sacar las cosas que no hacen bien, porque no suman y no te generan. Entonces, las cosas feas y tristes, fuera. Fuera. Bueno, nosotros recordar que ella está en lo que es Pilates Rey, Rey Pilates, ahí en la calle Escalabrini Ortiz. Escalabrini Ortiz, pasando la circunvalación, vos con Bepa Liper te vas a la izquierda. Hay una casa de moto, al lado te metes al Rey Pilates. Tenés Pilates, tenés Zumba, tenés también Extreme con Juan Quiroga. Un lugar hermoso para que te reencuentres. Chicos, apostemos al trabajo sanjuanino, al trabajo que pone Nati ahí también en Rey Pilates. Se hace Zumba, se hace Pilates, hay masajes, hay de hay todo. Hay de todo, completito, sí. Porque vos entras y te vas a llevar. Venta de ropa, Car. ¿Venta de ropa, sí? Hermosa, yo voy a ir a mirar. Las calzas, las remeras. Te voy a traer todo. O sea, entras de una manera y te vas renovada. De otra. Exacto. Obviamente. Así que pueden ir también adolescentes, adolescentes a hacer Zumba. De 0 a 100 años. Así está. ¿A todo? Ah, sí. Yo ayer lo tengo que ir a visitar a un televidente que nos mandó una foto con las pesas, haciendo bicicleta sentadito, ajá, 90 años. ¿Ve? Antonio, Antonio, recordá que voy a ir a verte, voy a ir a verte. No, no sos vos. ¿Vamos con otro tema? Vamos, Cari. Un temita más y nos vamos a la pausa, dale. ¿Te parece? Uy, me encanta ese tema. Eso, toco, toco. Esa. El ritmo que tiene me gusta. ¿Ve? El significado. Toco. Mira. Vuelvo. Ahí va. Ajá. Más o menos me acordé, mira. Vuelvo. Qué bonito, me encanta. Qué buena selección de música que has hecho. Abrir. Cuatro. Atrás. Toco. Seguí la cara. Precioso ritmo. Suavecito. Me voy. Pa, pa, pa. Eso, para todas las zumberas, un saludo. Está. ¡No las odio! No, a todas se quiere. Que no me gusta el sistema no significa que las odie a ustedes. Vos me conocés, Mariana.
quédate. Sí, dice, no me queda otro. No, a mí me gusta. Me encanta la gente que es espontánea. Aparte, en la diferencia también está el gusto. Exacto. A mí porque me encanta bailar, te digo. Aparte, bailar, que entienda la gente que... Ahí va. Oh. Quedo. El bailar no es porque la gente cree que solamente zumba es bailar. Hay ritmos urbanos, ritmos latinos, hay de todo. Son simplemente títulos. Cámbialo. Otra vez. ¿Cómo se mueve eso, eh? Volvé. Toco cuatro. Pa, pa. Atrás. Volvé. Volvo atrás. Qué linda que está esa canción. Suavecito, me voy. Aparte de la canción, es dulce y suave. Sí, me encanta. Bueno, todo me gusta. Pues. Sí. Pero la bachata y esto son músicas como... Volvé, ve. Va. Toco. Dale. Eso. Va, bonita. La otra. Qué buen cuerpo tiene la Mariana, querida. Me desplazo. Una ondeadita ahí. Un, dos, tres. Volvé. Va, va. Esa. Bueno, de esta manera con Mariana, nuestra querida amiga zumbera, nos vamos al corte y ya venimos con mucho más. Sentite joven.